Buenos días, mis esenciales, ¿cómo estamos? Mis pelos y yo os damos los buenos días. Buenos días de domingo. Luis, tienes que saludar aquí a las chicas porque dicen que últimamente no sales nada en los vídeos. Buenos días. ¿Tienes sueño? No. ¿No? No. Me va a ir a buscar el paquete de Shane, ya que ayer estaba cerrado el punto de entrega. Me lo va a ir a buscar. Y luego a ver si os lo enseño, lo que me pedí. Nada, básicamente son pantalones anchos, un conjunto me parece, no me acuerdo qué más. Y nada, yo me hice mis tostadas. Últimamente me estoy aficionando a desayunar salado. Mi tostada con jamón serrano, aguacate y nada de sal por encima. Está buenísimo, buenísimo. Y nada, Luis está recogiendo la mesa. Las niñas están, ay, que tengo aquí. Las niñas están recogiendo las habitaciones y nada. Hoy hace buen día, no sé qué haremos. Yo creo que descansar. Yo creo que hoy vamos a descansar. Me da a mí la sensación. No sé si veremos alguna serie o alguna cosa, pero en principio descansar. Ahí tenemos a una desayunando. Saluda a las chicas, Sofi. A los esenciales. Hola. Está todavía media adormilada. Va a desayunar. Enséñanos la taza. Que nos la dieron en el Arenal. Fuimos a hacer una compra el día que compramos el colutorio para ella. Y nos dieron esa taza tan molona que pone love. ¿Qué significa love? Amor. Amor, amor. Na, 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 na. Había una canción que se cantaba así. ¿Tú sabes cómo es la canción? No sé. ¿No te suena? Vamos a doar el pescado. Ponlo aquí. Es pez espada. Lo vamos a doar para luego comerlo a mediodía. Mirad qué pinta. Qué rodajones. Es que gotea todo. Está todo. Vamos por el frente. Pon por ahí. Así, le vamos a echar un poquito de sal, ajo y perejil y ya está. Y nada más. Se acabó ya. Tira todo eso a la basura. ¡Ay, que gotea la sangre! A ver, dijo Sofi que los iba a dar ella. Pues venga, va. Un poquito de sal. Es que te cae todo. No sé quién pitó hoy. Sería papá. Que pitaba era Luis. Preguntando, ¿la garrafa del agua está vacía? Sí, pues pásamela, que así voy a la fuente. ¿Ves? Que así va a la fuente, se la tira por la ventana y va a la fuente. De paso que va a buscarme el paquete, pues ya aprovecha. A ver, seguimos con lo que estábamos. ¿Por delante o por atrás? Sí, pero primero échale todo por delante y luego le das la vuelta y le echas todo. Ahora échale el ajo y el perejil. Así. Amiga, dale por el otro lado, si no, que cae menos. No, por el otro, aquí. Pero, o sea, tengo las manos lavadas, Madre mía. Así, bueno, bastante bien. Ahora échale el perejil. Por el lado pequeño también, no vaya a ser que te caiga todo junto. Así. Tengo la tele puesta, igual escucháis la tele de fondo. Estamos viendo Tu Casa Juicio, que a mí me encanta. Es un programa de Divinity, de reformas de casas que me encantan. Pero bueno, ¿cae algo? Sí. Vale, pues ahora dale la vuelta y la dobas por el otro lado. Así, muy bien. ¿Te haces mayor, Sofi? No pasa nada, dale la vuelta. Vale, ahora le echas el sal, el ajo y el perejil, igual que en el otro lado. Por la que me pala eso. Ay, sí, Dios mío, no quiero. Yo tampoco. Te me haces mayor. Pero bueno, vamos a aprovecharse esto. Echa, ¿no? Pues ya está, ahora echa el perejil. Mira las alacenas, es evidente que hay que
Es muy cómodo las especies en bote, ¿eh? Para no tener que andar picando el ajo. El perejil. Mirad, están floreciendo otra vez los geranios. Mirad que son plantas duras, ¿eh? O sea, se caen y vuelven a salir. Mirad qué color más bonito tienen. Precioso. Por allí todavía tienen que salir. Y en la otra balconera también tienen que salir. De momento salieron estas y hay pequeños capullitos que tienen que salir. Están preciosos. Preciosos. Vamos a hacer un detrás de cámaras de un vídeo. Vamos a hacer un vídeo. Venga, vamos. Un shot. Mira. Primero, su música es... Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Y ahora, ¿cómo se cambia? No sé si me acordaré, a ver. Mira. Lo repetimos, por favor. Espera. Acompáñenme a... Mira, ¿cómo se va? No hay cobertura, espera un poco, a ver si carga. Voy a enseñar los pasos. Venga. Ta, 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 ta. Yo estoy diciendo que yo lo de los bailes lo llevo fatal, fatal, fatal. A ver, no carga. Pues con datos. Y ahora no va, muy bien. Y ahora no va, me cago en la leche. ¿Y no hay más vídeos con esa canción? Ahí te amores. Venga, pues dale ya a grabar. Pero es mi mal. Es mejor es tu mal, porque no, eso es TikTok. ¿Es TikTok? No, yo no puedo tener TikTok. Vale, pues me dejas tu slide. No, trae el móvil. Mirad, tenemos la ventana abierta que hace solecito. Le da ahí a Shana, mirad qué cómoda está. Shana. Está durmiendo la cabrita. Ahí al sol, qué gusto. ¿Veis cómo entra el solecito? Eso está bien, hoy no hace frío ni nada, porque por eso la dejamos así abierta. Sí, ya os enseñé también los geranios de ahí. Shana, pues nada, está durmiendo. Tenemos cargando la aspiradora, luego pasaremos la aspiradora por la cocina. Porque la puso Luis a cargar, que la pasó por todo el piso. Y ahora vamos a mirar en Shane ropa para Sophie, que está la pobre escasa de ropa. Shana. Ella se pone al sol. Sol, solecito, calienta tu poquito para hoy, para mañana, toda la semana. Mira, mira, se va a acomodar en el sol. Qué fina es, chaval. Chata. Chata, tranquila. ¿Vas a dormir ahí? Sí. ¿Vas a dormir? Sí. Déjala tranquila, anda. Acabo de hacer un pedido en Shane para Sofía. Como ya os dije por Instagram, Sofía va heredando la ropa de mi hermana y la de Carla. Y la pobre, claro, ropa heredada, al final es ropa que está gastada, se usaron bastante, porque a veces mi hermana se lo pasa primero a Carla, luego Carla a Sofi. Y bueno, que le dije, mira, te voy a coger dos o tres mudas en Shane y a ver. Y le pillé un pack de tres leggings,
un pack de tres sudaderas, porque ella es muy de legging y sudadera, ella los vestidos y todo eso, pues como que no. Que a veces el fin de semana tengo que obligarla a que se arregle un poco más, aunque sea un vaquero. Pero bueno, ella para el cole va cómoda con los leggings, las sudaderas, le pillé un par de pijamas y unas camisetas. Así que cuando llegue todo, os lo enseño aquí en un vídeo. Y nada, y ahora pues me voy a poner un poco como el ordenador a contestar comentarios para que no se me acumulen, que estoy orgullosa de mí misma, que llevo bastante adelantado y bastante contestado. Y estoy orgullosa de mí misma. ¿A dónde vas tú toda mona? ¿Para ningún lado? ¿Tienes calor o qué? Sí. Que ese conjunto también es de Shein. Y no ves lo que lo puso en verano. Pero bueno, que yo me adapto muy bien, como ya le tengo pillada la talla y todo eso, pues va a pillar, le pillé eso. Nada, gasté, creo que fueron 65 euros, me parece. Y nada. ¿Me puedes llevar esto para abajo? Que ya lo utilicé. Y nada, voy a poner el móvil a cargar, tengo poca batería. ¿Con qué quedaste? Con Selma, con Ana y con Raúl. Ah, vale, muy bien. Pues nada, que esta hora ya hace planes y ya no cuenta nada conmigo. Me tiene que abandonada. A ver, un beso. Ay, que me tiene ya abandonada. Ya se hace mayor esta niña. ¿Pero por qué? ¿Por qué se Para hace yo me mayor? pelar eso. Para el año. Pero de momento está en sexto de primaria. Primero que va, Claro que sí, mujer, claro que sí. Hay que ser optimistas. Estas dos son amor puro entre ellas. Qué paciencia tiene Shana contigo, ¿eh? Qué paciencia. Pero no la dejarás tranquila un rato, hombre. es muy guapa. Nos parecemos. ¿Qué os parecéis? Seguimos a la misma madre. Sí. Bueno, ella es la suya. Que no está como ella. Por ahí tenemos a Carla que va a hacer la ensalada. Bueno, dijo que ya acabara de hacerla. Tenemos ahí la pota porque vamos a cocer patatas y hoy comemos pez espada. ¿Vas a recoger todo eso? Sí, José. ¿Cuánto te sobró de lechuga? El cogollo. Bueno, eso guárdalo, que a lo mejor para una fajita bien vale para Por de eso. noche. Y ahí le hice una Y de la ensalada. segunda ensalada, le Y eché los. mitad de una cebolla, un tomate entero. Y el tomate tienes que guardar lo que tienes ahí en la También, bolsa. no me di cuenta. También. A ver, me mandó mi suegro aquí pimientos. ¿Esto qué son? Toma, a ver. Pimientos. 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 Estos de padrón los podemos poner en un cuenco o algo para no mezclarlos. Dos calabazas. Tengo que hacer crema de calabaza. Te manda calabaza, te manda fruto de los. ¿Qué me manda? Dos calabazas. Sí, ya lo veo. Dos calabazas. Pimientos de padrón. Pimientos de padrón. Y dos calabazas, mira, una es bastante. Mira qué grande es. Eso es para hacer puré. Esta es más pequeñita. Más pequeñita, ¿ves? Sí, ponlas ahí arriba porque si no. ¿Qué es todo esto, pimentitos? Mirad, se metió ahí en el campo. Anda por ahí. Olisqueando. Y antes estuvo corriendo. ¡Corre, Xana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Corre, cariño! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Muy bien. Muy bien, así me gusta. Venga. Así soliña. Despaciño, ¿eh? Niña, vamos.
¿A dónde vamos? ¿Vas a ver el río? ¿Vas a ver el río? ¿Eh? Miña. No, no. Xana. Xana, por aquí. Vamos. Estamos aquí, estoy buscando una caja que me falta de mi ropa de invierno. Mira, sábanas. Pues son todos sábanas, madre mía. Yo creo que esto, aquí no creo que esto son sábanas, ¿eh? Mira esta. A ver, mira, a ver. Es que me falta una caja con ropa de invierno. El edredón de Sophie, sí, eso es el edredón. Pues nada, son todos. Tienes una caja. ¿Y esta verde? Yo creo que debe estar abajo, ¿eh? No creo que está bien el vestidor. ¿Este no es el juego de este? No. Es el juego de la que tienes debajo de esa. Tienes ahí debajo. ¿Y esta? ¿Y estas? ¿De qué juego son? Son unas sábanas. Pero falta una. Falta la bajera, sí. Que creo que no sé si tendrás ahí debajo. Ahí debajo. No, esa es de la gris. Está todo desmantelado. Madre mía, cómo está todo revuelto. Mira, esta es la gris. Sí. Que va con esas, no, que tienes tú en la mano. Esta no. Esa no. ¿Están las sábanas de aquí? ¿Estarán metidas por alguna caja? Esta es de aquí. A ver, mírame aquí la esta verde. A ver. ¿Ves? Esa bajera es de la que tienes ahí debajo de la funda nórdica. No, son todos sábanas. Esto es bajera. ¿Y esto qué es? Bajera también. Pero esta es una bajera blanca. ¿Veis? Que es del juego que tienes ahí. Del de las rayas, del debajo de ese. ¿De este? Sí. Bueno, os voy a enseñar lo que me llegó de Shein. Que me pedí unos cuantos, bueno, me pedí varias mudas. ¿Qué pasa? Que me llegó una parte solo. Entonces os lo voy a meter por aquí. Y cuando me llegue la otra parte, pues os lo meto en el medio de otro blog. Mira, me pillé este pantalón que trae un cinturoncito. Pero tiene aquí las hebillas, sí. Viene suelto, no sé por qué. Este debe ser igual, me parece. El rojo. Espera, espera. Sí, pero voy sacando todo. Es que me está ayudando Carla. Hola. Aquí está la otra hebilla. A mí este me parece muy parecido al de lino, el pantalón blanco y negro. Bueno, pues me pillé este, que es un color así teja, porque es anchito de pierna. O sea, me los pillé todos, la mayoría anchos de pierna, para que sean cómodos de vestir. Así que este es uno de ellos. Dejo ya el bolillo. ¿Este? Me pillé este en negro, que trae cordones aquí, es tipo jogger. Y tiene puño abajo, en el tobillo. Así que guay. Este igual ya me lo pongo mañana. Espera, Carla, no nos guardes la bolsa, que os voy a guardar ya en el armario directamente. Ah, vale. Me pillé este en rosa, lo que pasa que este es más de verano. Entonces tengo que aprovecharlo ahora estos días. También es de pata ancha, como podéis ver, súper mega ancha.
Un poquito más que el tejo. Sí, es un poquito más. Trae bastante goma. Así que... este igual me lo pongo mañana, en vez de ese. Lo digo, se hace buen día, no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es más como de vestir. Tiene cintura por detrás. Este no creo que me sirva. Lo estoy yo. No, este no me sirve. Este lo tengo yo. Y ese aquí. Y es aquí abajo, tiene así el dobladillo. Es como de vestir, pero este no creo que me sirva. Es que esto es... pillé el 0XL en vez de la 1XL. Claro. No, este no creo que me sirva. Adelgazo un poco, no me entra. Y lo digo yo. A ver, trae. Este, sí. Este es de estirar con cordón. Y abajo es más un poquito pitillito, por decirlo así. Es un poquito más estrecho que el resto de la pata. Esto me gusta y me gusta la tela. Ay. Es de esta tela, además, que tú la lavas y seca súper rápido, que ya prácticamente sale seca de la lavadora. Pues esa es esa tela. No sé si podéis apreciar un poquito ahí el tipo de tela que es. Pues eso. Por cierto, son las 7 y pico de la tarde y no tengo la luz encendida. Todo es por la claridad del sol que está dando en las ventanas. Así que, bueno. Mira, bueno, pero igual se puede ir a la ventana. Le pasa ya 3 veces el chismo y lo hago. Me falta uno por enseñaros, que está cara intentando abrir la bolsa. El verde kaki. Un verde kaki. También, igual, ¿veis? O sea, del mismo sentido. O sea, del mismo sentido. De la misma forma que la mayoría. Goma y pata ancha. Que a lo mejor estos para invierno son demasiado finos. Bueno. Pero sí tengo pantalones. Es que no tenía nada. O sea, tenía un pantalón largo que me servía ahora mismo. Y aún así me apretaba en la cintura. Pero este ya tiene un montón de goma. Te puedo dar un truco. Hay gente que en invierno, por ejemplo, si quiere ponerme sus pantalones finos, debajo pone un legging o medias que no lleguen hasta abajo, son medias tipo legging, con pelo por dentro y lo pones debajo del pantalón. Bueno, si hace mucho frío, sí, si no. Y si no hace frío, si hace fresquito, lo pones. Es que, mirad, os voy a confesar una cosa. Vengo de dormir la siesta, 3 horas de siesta, acomodada ahí en la cama, aquí en cama, que yo la siesta la duermo aquí siempre, en esta cama, y tengo unos pelos, y eso que tomé un café y todo, o sea, que quiere decir que llevo un rato despierta, pero tengo unos pelos que esto son pelos de loca, de los que nunca se equivoca. Guárdame luego esto. Y me los llevas para abajo. ¿Sabes qué? Déjame... bueno, después, como yo duermo abajo, ya voy yo al armario abajo. Sí, pero igual te lo coloco para organizar yo la ropa. Igual me dicen para qué lo pone él, porque lo tienen organizado a su manera. No, pero es eso para colgar en las perchas. Pues hay que colgar en las perchas. Y las bolsas te vamos a tirarlas todas. Hay un montón de bolsas. Porque yo las bolsas del Shane las guardo para cuando vendo algo en Vinted, lo meto ahí más curiosito, aunque luego empaquete todo. Pero bueno, tengo un montón de bolsas. Así que esto es el mini haul. Me pica aquí la oreja por detrás. Creo que me va a salir una eczema. Debe ser de los pendientes, ¿no? No, no creo. Además es solamente de este lado. Ah, no me tiene pasado. ¿No te acuerdas cuando tenía por aquí postilla y la arrancaba y empezaba a sangrar? No, pero es por aquí, no es aquí abajo. Ya, yo también la tenía por aquí. No sé, a ver si me echo una crema después, antes de que me vaya a más. Y estos pelos, a ver si los acomodo. Bueno, hoy me tengo que duchar. Hoy me voy a duchar, me voy a pegar una pedazo de ducha. Que me voy a echar mis champús, mi tranquilita con el agua. Ay, qué gusto, ya veréis. Y nada, pues mañana voy a hacer las curas. Que me toca hacer las curas. Sacarme los apósitos. No sé si me van a sacar las tiras de aproximación, no lo sé.
Ya mañana os cuento en otro blog, en el siguiente blog. Y nada, mañana tiene Sofía otorrino porque sabéis que está con el aparato y el ortodoncista le mandó, bueno, nos mandó una nota para que se la entreguemos al otorrino donde le solicita que le quiten las amígdalas porque ella respira todo por la boca. Entonces, para que todo haga efecto y para que todo vaya bien, que se las quite. Así que a ver, mañana pues eso, ir al otorrino, la llevar a Luis. Pasa que tiene una hora muy mala, la 1:10. Así que, pero bueno, mañana haré para comer, creo que crema de calabaza que me trajo mi suegro. Y no sé qué más, con algo más, pero no sé con qué. Bueno, estamos aquí que decimos, no tenemos queso para hacer sándwiches para cenar. ¿Qué improvisamos? Una tortilla. ¿Haremos una tortilla? Bueno, y fritimos esos chorizos que hay. Y hay pimientos de padrón también, de los que mandó tu padre. Sí. Pues me voy a poner a pelar las patatas ahora mismo y haremos una tortillita para cenar. Y nada, y mañana lunes, vuelta a la rutina. Ay, cómo me tarda. A mí es que la rutina me encanta. Me encanta tener esos horarios. Es verdad que andamos con muchas veces con los horarios aquí, sobre todo con las actividades extraescolares. Pero a mí es que la rutina me encanta, me encanta. Y hoy tuvimos ya pues un domingo de estar por casa. Así que bueno, nada, voy a dejar aquí el vídeo, voy a hacer la tortilla. Que os mando muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Hola. Acaba de llegar Sofía, por cierto.